La Diputación de Málaga ha cumplido este martes los primeros 100 días de este mandato, un periodo donde el consenso es necesario, dado que el PP no cuenta con mayoría absoluta, pero donde la confrontación, fundamentalmente entre populares y socialistas, sigue acaparando el protagonismo. Y en el pleno ordinario de octubre, celebrado este lunes, se reflejó, ya que en los principales asuntos hubo práctica unanimidad de los cinco grupos con representación, aunque también se produjeron momentos de alta tensión política. Por ejemplo, durante el debate, de la moción presentada por los socialistas en materia de transparencia y buen gobierno, el vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Salado, puso el toque irónico, bautizando con mucha sorna al portavoz socialista Francisco Conejo como un nuevo superhéroe, Transparentman. El dirigente del PP sostuvo que a Conejo no le preocupa la transparencia y que su moción tenía un tufo de persecución política a cargos del equipo de gobierno como Antonio López Nieto o Manolo Marmolejo. Otro momento de tensión fue el debate de la moción del PP para exigir un tercer hospital en la capital. La portavoz popular, Francisca Caracuel, denunció las carencias de la provincia en materia de infraestructuras sanitarias, unos reproches a los que contestó Conejo al afirmar que el PP, a quien se refirió en varias ocasiones como como la derecha de verdad, no nos puede dar lecciones en materia sanitaria. Conejo fue más allá, asegurando que si el PP gobernara Andalucía, Carlos Aya y el clínico estarían privatizados.